¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos como siempre a esta hora en directo en 7 Televalencia, Valencia en abierto. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar mucho de turismo. Vamos a seguir con nuestros compañeros José González y Sergio Ferris. Ellos siguen allí en IFEMA en un día importante para la comunidad valenciana. Hablaremos con políticos, hablaremos con alcaldes. El concepto, mostrar al mundo lo que tenemos en la comunidad valenciana. Además, esperamos un grupo de música. No se lo pierdan y con mucha actualidad, siempre pendientes de esos datos. Parece que la curva de los contagios empieza hoy a descender. Arrancamos. ¿Te apetece compartir la tarde con nosotros? Esto es Valencia en abierto. Vamos a estar muy pendientes de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Hoy se ha celebrado el Día de la Comunidad Valenciana. Seguiremos mostrando los encantos que la comunidad está mostrando en esta feria. Hablamos hoy también de urbanismo, lo vamos a hacer con el concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina. Queremos pulsar con él los proyectos urbanísticos de la ciudad, Plaza de Brujas, Plaza de la Reina y también la movilidad de la MT. En unos momentos, Carlos Mundina en 7 Televalencia. Y recibimos a este grupo de música, van a estar con nosotros El Diluvi. Acaban de estrenar el nuevo disco Present. Nos van a proponer 14 temas resplandecientes y vitales para hablar de la vida y sobre todo del amor. Muchas cosas que compartir contigo esta tarde en directo en Valencia en abierto. Lo primero, nos vamos a Madrid, nos vamos a Fitur porque nos piden paso ya nuestros compañeros. Mucho que contar en este Día de la Comunidad Valenciana. José González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Pues así es, aquí estamos en Fitur. Continuamos un día más en la capital de España, así en Madrid, porque está, como ya saben, esa Feria Internacional del Turismo que estará presente hasta el próximo domingo. Turismo de todo tipo, turismo inclusivo, turismo de calidad, turismo inteligente, turismo sostenible, en definitiva, todo aquello que tiene que ver con la palabra turismo en todo el mundo. Tiene lugar en esta feria, la más importante que se hace en nuestro país. ¿Cómo no? Presente la Comunidad Valenciana, también la provincia de Valencia, todos esos rincones y la propia ciudad de Valencia. Todo eso se lo vamos a contar también en el día de hoy con muchos protagonistas, pero como me pasaba en la jornada de ayer, no estoy solo, estoy muy bien acompañado porque por este stand también de la Comunidad Valenciana se encuentra nuestro compañero Sergio Ferris, donde junto a un servidor vamos a hacer un repaso durante toda la tarde del principal turismo de la propia Comunidad Valenciana y los diferentes atrayentes que tienen los municipios y sus alcaldes. Así es, ens trobem així en Fitur, una jornada més ahir. Varem continuar parlant del turisme a la Comunitat Valenciana, visitant localitats que promocionen la gastronomia, l'interior, l'horta, la platja, la cultura i les festes i les tradicions, perquè la Comunitat Valenciana tenim de tot. Ahir va estar el seu majestat, el rei d'Espanya, i avui tenim el nostre president, Ximo Puig, que junta amb la ministra està visitant l'estand de la Comunitat Valenciana, com podeu veure ara mateix. Està tot aglomerat, totes les aglomeracions, perquè el president està visitant cada un dels estands dels municipis que estan així representats en la Fira Internacional de Turisme. Però nosaltres continuem, ho anem a continuar en la jornada d'avui, descobrint més municipis, promocionant el turisme de la Comunitat Valenciana, perquè som la televisió de València, la televisió de la província amb més oferta cultural i turística del món. Gracias, José González. Gracias, Sergio. Bueno, mucha gente veíamos en el stand de la Comunidad Valenciana con esa visita también del presidente. Arrancamos, lo hacemos hablando de urbanismo, lo hacemos con el concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Un día importante hoy en Madrid con el turismo, tan importante para la economía, ¿no? Bueno, el turismo es una de las actividades, uno de los sectores más pujantes y desde luego tanto en la Comunidad Valenciana como en la ciudad de Valencia y también en España
pues contribuye al PIB de todas estas administraciones y es un sector importantísimo para el impulso de la economía. Bueno, pues esperemos que se recupere todo. Hoy queremos hablar con Carlos Mundina de urbanismo, de numerosos temas que afectan a los ciudadanos y, sin ir más lejos, hoy sabíamos que las obras de la Plaza de la Reina acumulan un nuevo retraso, serán hasta el mes de julio. Queremos tener la postura del Partido Popular al respecto de esta obra que se está alargando quizás demasiado, que tiene consecuencias importantes. ¿Cuál es la opinión del Grupo Popular? Bueno, esta obra es de una envergadura importante, va a conformar, yo creo que en el 2022 va a ser el mayor gasto que el Ayuntamiento tenga en una obra de urbanización. Estamos hablando de casi 1.600.000 euros más que hay que añadir al presupuesto que se adjudicaron las obras y hoy lo hemos conocido, que se ha aprobado este modificado de las obras y se tiene que alargar, así lo ha establecido o lo ha pedido la UTE que está ejecutando las obras uh-huh. Para que terminen probablemente en el mes de junio. Uh-huh. Con lo que supone esto para los comerciantes especialmente, esta es la preocupación, ¿no? Pues nuevos retrasos, de todos es conocido que desde la pandemia el centro histórico de la ciudad de Valencia ha sido de los más castigados, han habido multitud de cierres de negocios, de locales, todos sabemos la hostelería lo mal que lo ha pasado en estos momentos, pero también todo el sector del comercio, porque, como estábamos tú comentando al inicio, la ciudad de Valencia recibe muchísimos visitantes, muchísimos turistas, el centro histórico es muy visitado y, lógicamente, estamos hablando del centro neurálgico, ¿no?, de la ciudad, donde diariamente, en tiempos normales, visitaba la Plaza de la Reina, el entorno de la Catedral, la Plaza de la Virgen, todo el centro histórico, muchísimos, uh-huh. muchísimos turistas. Esto, lógicamente, estas obras afectan al comercio, a la hostelería y, en general, al turismo. Y esto es un mazazo a la hora de que estamos hablando de que se tiene que alargar todavía tres meses más el final de las obras, salvo que exista algún nuevo imprevisto. Uh-huh. Carlos, decías que va a haber un aumento del presupuesto que ha quedado ahí un poco, pero claro, hablamos de 1,6 millones de euros más. Sí, nos iremos, el coste total al final superará los 12 millones de euros. Creo recordar que eran unos 10.400.000 lo que uh-huh. se había adjudicado la obra y ahora se ha presupuestado este modificado en 1.600.000 euros. Estas obras que se tienen y que se están acometiendo, pues claro, cuando se iniciaron no se tuvo o no se valoró en su momento, cuando se hicieron las primeras catas y los testigos le tomaron, pues que el parque necesitaba de una reestructuración claro. en cuanto a empresillado de falta pilares. ¿Falta de previsión, Carlos? Cierta falta de previsión sí uh-huh. que es achacable porque el parking tenía ya una duración, llevaba, creo recordar, que alrededor de casi 50 años abierto y se sabía que podía haber una situación, al menos estructuralmente, uh-huh. que se podía tener previsto. También las catas arqueológicas que se habían previsto y estaban recogidas en el proyecto, pues solo se ha hecho una de 130 metros cuadrados que se tenían que realizar trabajos de arqueología, pues al final solo se ha hecho en un punto, porque probablemente de haberse hecho todas las catas que estaban previstas, estos plazos que estábamos hablando se hubiesen alargado. Bueno, pues ahí está la situación de la Plaza de la Reina con ese dato que no se podrá inaugurar las obras hasta el mes de julio. Hablamos de la movilidad de la EMT y sobre todo de las quejas de los ciudadanos. Carlos, ¿qué hacemos con esta situación que pagamos los valencianos en el día a día? ¿Cómo está funcionando desde el punto de vista de los datos que maneja el Partido Popular y sobre todo qué proponen para aumentar la movilidad del transporte público en la ciudad? Bueno, los datos que maneja el Partido Popular son los datos reales. Quiero decir, son los datos que, como estamos en el Consejo de Administración, se nos facilita, es decir, no son datos que nosotros podamos obtener. Está claro. Digamos, al margen de lo que se facilita el Consejo, de las cuentas anuales que todos los años nos dan. Pues los datos, tristemente,
y en este caso la dirección y la presidencia de la MT tiene mucho que ver. La MT está funcionando mal, mal, muy mal. Está mal gestionada. Lo hemos pedido en muchísimas ocasiones, nuestra portavoz María José Catalá, en muchos plenos, le ha pedido al alcalde que tiene que cambiar, que no puede seguir el señor Grechi al frente de la MT. Pero no puede seguir no porque nos caiga bien o mal, sino es que los datos la avalan. Estabas hablando de la cantidad o el esfuerzo económico que supone a los valencianos todos los años que la MT esté prestando el servicio. Este año, ¿sí? Este año, 2021 que se cierra, ha ingresado la MT 114 millones de euros de dinero público de distintas administraciones, pero solo del Ayuntamiento de Valencia 85 millones de euros. El pasaje no se ha recuperado, estamos en cifras por debajo del 30% del año 2019 y se siguen realizando trabajos o como la modificación o el cambio de marquesinas. Se siguen tomando decisiones que suponen, como el caso de la última sanción de Hacienda por 10 millones y medio de euros por no declarar el IVA. Es decir, a nivel de gestión la MT está funcionando muy mal, lo tengo que decir con estas palabras, muy mal. Me dices qué se puede hacer para mejorar la movilidad. MT. Pues mire, unos datos que son, yo creo, determinantes. Las frecuencias de la MT se tienen que mejorar. ¿Cómo se pueden mejorar las frecuencias de la MT? Sencillamente, no puede ser que con una flota de 480 autobuses diariamente solo estén saliendo a la calle 300 autobuses como máximo. Es decir, hay que sacar más autobuses. Evidentemente, los que están reparándose no pueden salir, pero se están quedando autobuses sin salir. ¿Por qué? Y vuelvo a dar datos. ¿Sí? En el año 2015, la plantilla de la MT estaba conformada por 1.166 conductores. En el 2021 habían 1.173, es decir, 7 conductores más. No hay suficiente personal para sacar autobuses, que los hay, para prestar el servicio. Hay autobuses parados que no están saliendo. Esto es una falta de gestión. En el último Consejo de Administración, donde se aprobaron los presupuestos de la MT, el Partido Popular pidió menos gastos en cuestiones que a lo mejor nadie reclama, como lo que le acabo de comentar de las marquesinas, o ahora el anunciado cambio de las tradicionales líneas 79, 80 y 89, 90 por otras denominaciones como C2 y C3, que va a suponer cambios en la cartelería, va a suponer más gasto. Oiga, haga títulos de transporte atractivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Un criterio es la bajada de precios. Usted puede hacer un poco más atractivo, bonificar títulos y hacerlo más atractivo para que sea más gente la que suba al autobús. Esto no está ocurriendo. Claro, se refería en varias ocasiones, Carlos, al tema de las nuevas marquesinas que hemos visto que siguen por toda la ciudad. ¿Realmente hacía falta esto? Pues desde nosotros, no ahora, lo venimos diciendo desde hace 2 años cuando se llevó a un consejo de administración la licitación del contrato de nuevas marquesinas. Las marquesinas actuales, que es un modelo de una firma comercial, pero quiero recordar que fueron diseñadas por el autor del proyecto del Palacio de Congresos, es decir, cuando se ganó este afamado arquitecto el proyecto del Colegio de Congresos, se le encargó también, como una, digamos, un detalle con la ciudad de Valencia, un diseño de estas marquesinas. La firma las puso en producción y después se han extendido. Son unas marquesinas que estaban perfectamente para seguir prestando el servicio que es la cobertura de los usuarios y el suponer un soporte publicitario también para tanto la MT de información como de publicidad. Y misteriosamente, no sabemos por qué, pero se decide cambiar y gastarse 12 millones de euros en nuevas marquesinas. Bueno, pues ahí queda también la postura del Partido Popular al respecto sobre lo que se puede hacer. Se puede aumentar la frecuencia de la movilidad en la EMT. Hablamos de inseguridad ciudadana. Hemos salido a la calle para preguntar precisamente a los valencianos qué opinan. ¿Se sienten seguros en la ciudad? Nos hemos encontrado con estas respuestas. Yo en principio no tengo nada, pero bueno, que hay que reforzar la seguridad, está clarísimo. Hombre, porque falta gente, por supuesto. Claro, hay que contratar, hay que hacer oposiciones, tiene que entrar más policía. Claro. En el barrio donde yo vivo no hay seguridad, es en Orriols. Y estamos a tope.
Sí que es verdad que muchas tardes ahí está la policía, pero las personas que quedan mayores no pueden salir solas ni a cobrar la pensión, los días de la pensión. Tiene que ir algún hijo o alguna vecina con ellos porque está bastante mal el barrio Oriol y Torrefiel, que es mi zona. Oriol, Torrefiel y el pleno centro de Valencia, que hemos visto atracos espectaculares, ¿no? ¿Qué está pasando con la seguridad en la ciudad, Carlos? Bueno, pues los datos, desde luego, no son cuestionables. Hemos visto que, facilitados por la delegación del Gobierno, que el nivel de delincuencia en la ciudad de Valencia se ha incrementado en el último año un 37%. Estaban comentando las personas que estáis entrevistando a pie de calle, y ahora creo que estoy viendo unas imágenes concretamente de Orriols y Torrefiel, que la inseguridad ciudadana y la delincuencia y la violencia ha sido palpable y durante el verano lo han estado pasando muy mal los vecinos de estos dos barrios de la ciudad de Valencia, pues es más que evidente. La falta de personal, los temas de seguridad ciudadana tiene que ver también el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? en Valencia, pero también es verdad que la policía local ejerce una labor, ¿no? Y esa labor de sobre todo el policía de barrio, que pasea, que se le ve, que atiende a los comercios, que atiende cualquier cuestión que le pueda plantear un ciudadano en los barrios que tiene asignada su servicio, pues hemos visto que no hay policía de barrio. Desde que Ribó está gobernando el Ayuntamiento de Valencia hay 200 policías menos, en la creación, en la RPT de este año, del 2022, sí, se sacaron plazas, de puestos de trabajo, pero sacaron años anteriores, vale. Solo hay una plaza más de policía local en Valencia, pero es que hoy hemos tenido también conocimiento de que durante el año 2022, porque han cumplido ya determinada edad, muchos policías locales que están en servicio van a pasar a la segunda actividad, van a dejar de estar en la calle. Vale. No están entrando la oposición que se hizo, que quiero recordar que el Partido Popular en su momento, en el anterior mandato, una de las primeras iniciativas que presentó terminando el año 2015, es decir, el mismo año de que se produjo el cambio de gobierno, ya se pidió ampliar la plantilla de la policía local y en aquel momento el alcalde lo rechazó y ahora se han visto con la situación que nos encontramos ahora, con muchos focos en distintos barrios. Hemos visto Oriols, Torrefiel, pero también Benicalap, La Malvarrosa está siendo también un punto conflictivo. Entonces, la presencia policial es más que necesaria y mucho me temo que no vamos a ver policía, al menos policía local de Valencia en las calles como nos gustaría, porque lleva un trámite y no se ha puesto en marcha. Y porque van a haber, como he dicho antes, más de 300 efectivos que actualmente están en servicio, que seguirán en el cuerpo de la policía local de Valencia, pero que no estarán prestando el servicio en las calles, sino en otras dependencias, porque pasan a lo que se llama esa segunda actividad. Bueno, pues la inseguridad ciudadana, un tema que preocupa también a la oposición, en este caso del Ayuntamiento de Valencia. Seguiríamos hablando con Carlos Mundina, pero el tiempo no nos da para más. Un titular, le pido, Plaza de Brujas, ¿ha quedado bien? Me reservo. Sí, para opinión. Otro programa. No para otro programa. Tengo alguna duda sobre lo que en términos arquitectónicos se puede llamar la dureza de la plaza. Hay que tener en cuenta que estamos en el entorno monumental más importante de la ciudad de Valencia. Pero ya le digo que no me gusta nada en la Plaza de Brujas las pérgolas y no sé el impacto, espero que no lo sea así por bien de todos los valencianos, pero creo que va a ser demasiado considerable cuando se coloquen sobre las pérgolas instaladas las cubiertas con placas fotovoltaicas. Creo que no nos va a gustar. Bueno, pues ahí lo dejamos, Plaza Brujas. Carlos Mundina, concejal del Partido Popular y Ayuntamiento de Valencia, gracias por haber estado con nosotros, todo un lujo, le esperamos en próximos programas. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias. Si se celebraran hoy elecciones municipales, ¿cómo quedarían los resultados? Hoy nos pasan una encuesta del grupo El Periódico de Aquí que se publicará mañana, pero que nosotros nos adelantamos a ella. Manu Seguín, ¿cómo quedaría el Ayuntamiento de Valencia? Buenas tardes. No estás.
Bueno, que no tiene el micro encendido, que estas cosas pasan. Bueno, pues si queréis me ponéis a mí el gráfico y lo comento yo, que esto son cosas del directo y si no, nos ayuda también nuestro invitado que aún no se ha ido. Bueno, esta sí quedaría la encuesta en elecciones municipales. Si hoy hubieran esa cita con las urnas, el Partido Socialista conseguiría 7 concejales, entre 9 y 10 Compromís, el Partido Popular 12 y entre 4 y 5 concejales conseguiría Vox. Es una encuesta realizada por SIM Consultora, insistimos, que sacará mañana el grupo El Periódico de Aquí. Una encuesta que daría el empate técnico, un concejal que variaría o bien para la izquierda o bien para la derecha. Lo que está claro es que esta encuesta refleja que Ciudadanos no conseguiría ninguna representación en el Ayuntamiento de Valencia. Más cosas, seguimos en directo. Volvemos a la Feria Internacional de Turismo, Sergio Ferris. Está con el presidente de la Agencia Valenciana de Turismo, nos pide paso. Así que, Sergio, cuando quieras, buenas tardes de nuevo. Y no podía manarse de Fitur sin separar a mi secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, Francesc Colomer. Buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, ¿quines novetats porta la Comunitat Valenciana per a aquesta Fira Internacional de Turisme? Bueno, jo crec que la voluntat, l'actitud col·lectiva de vindre a remuntar, a competir una altra vegada, a demostrar que el sector és vigorós, que té un portfoli de productes, d'oferta molt consistent en diversos àmbits, la cultura, les experiències, la enogastronomia, el que és l'interior, el litoral, i el que és més important per a nosaltres, no? És la resposta del món de l'empresa. 186 empreses han volgut estar d'una manera molt activa, molt proactiva per a recuperar espai, recuperar mercat i veure si este 22 definitivament significa la remuntada, no? Un sector que és fonamental per entendre el nostre territori i les seues esperances de futur. Això anava a dir un 30% més de participació de les empreses respecte a l'any anterior. La Generalitat aposta per la reactivació del turisme, en aquest cas, amb la participació de les empreses. És fonamental. Aquí no perdem mai de vista que una fira és un espai professional, empresarial. És veritat que hi ha una gran cobertura institucional, tota l'arquitectura pública, administrativa, ajuntaments, diputacions, governs, etc. És molt important mostrar aquestes credencials, però és molt més important el negoci. No deixa de ser un espai per a comprar i vendre i, per tant, el nostre stand, a diferència d'altres, cuida molt l'espai coworking, l'espai per a interactuar entre els operadors del sector, no? Això és el més important i ahir n'hi ha dinàmica, hi ha pols i, per tant, el raonablement satisfets. Més de 2.000 metres quadrats, 4 illes diferents amb una illa central. Molt innovador este enguany la Comunitat Valenciana a Fitur. Sí, intentem ser-lo, intentem donar cobertura a totes les marques, les destinacions, a la gran pluralitat que és la Comunitat Valenciana, que és la nostra gran força, no? Un territori multiproducte, no? Que pots connectar en molts segments de la demanda, no? Pots diversificar. Això també ens permet desestacionalitzar i gestionar totes les tendències noves que hi ha, etc. I sobretot posar l'accent, no? en esta funcionalitat i espais de treball que vull que insistir i subratllar és el més important per a nosaltres. I un altre aspecte important de la Comunitat Valenciana sí, a Fitur és que pretén que la comunitat vol ser un model dels models per a tota Espanya. Sí, un model de models, un model de destinacions. Fixem-se que Benidorm és un model per si mateixa, la ciutat resort. Res que veure, per exemple, en Morella o en experiències dels ports, de la Vall de la Gallinera, d'Alzira, de Dénia, de Cullera, Benicassi. Tenim moltes realitats, no? I ahí radica la nostra fortalesa si sabem gestionar aquesta diversitat, no? Per tant, sí que és veritat que això ens dona força i hem de saber administrar-lo bé. Secretari, moltíssimes gràcies. Esperem que la promoció de la Comunitat Valenciana siga tot un èxit així durant 5 dies de Fitur. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Ja ho heu sentit al secretari autonòmic de Turisme, la Comunitat Valenciana és el model dels models. Así es, gracias Sergio Ferris, con esa entrevista del presidente de la Agencia Valenciana de Turismo. Nos pide paso también José González, en este caso con Pilar Bernabé, también presente como NOM desde esas áreas que dirigen el Ayuntamiento de Valencia. José.
y continúen con más protagonistas, continuamos con más protagonistas aquí en esta Feria de Fitur y en este caso con la responsable del área de deportes, también de otras áreas en el Ayuntamiento de Valencia, que ha venido a presentar a esta Feria de Fitur muchísimas cosas, sobre todo los Gay Games en el 2026, pero otras muchas áreas del área deportiva de la ciudad de Valencia, porque además el deporte se está convirtiendo en un reclamo para el turista. Lo hablábamos en Ibiza, en la jornada de ayer, lo hablamos en el Patronato de Turismo con muchas rutas de ciclismo, y Valencia, como no, es un referente en todo esto. Pues sí, la verdad es que el deporte yo creo que se ha mostrado, sobre todo después de la pandemia, como un elemento clave para la recuperación económica de las ciudades. Y efectivamente, el turismo, los turistas y los visitantes cada vez más buscan ciudades y espacios donde puedan practicar deporte, donde tengan una oferta deportiva atractiva, y la ciudad de Valencia es sin duda uno de esos destinos. Ayer presentamos la oferta deportiva de la ciudad de Valencia con grandes eventos, con nuestro maratón como emblema de la ciudad, de esa ciudad del running que ya es mundialmente conocida, y hoy vamos a tener la oportunidad, además por primera vez en la historia, hay que decirlo, Valencia, además de estar en este pabellón de la Comunidad Valenciana, está en el pabellón internacional LGTBI de Fitur. Eso significa que Valencia, gracias a la candidatura de Gay Games 2026, ya forma parte de ese circuito de ciudades internacionales LGTBI friendly, ¿no? Y eso para nosotros era como algo estratégico de cara a nuestra candidatura a los Gay Games. Hoy vamos a presentar los Gay Games Valencia en ese pabellón LGTBI de Fitur a nivel internacional, y para nosotros es un gran paso para consolidar un destino como esta ciudad que es Valencia, un destino abierto en deporte, pero también en inclusión y en diversidad. Bueno, pues todavía estaremos atentos, Pilar, pero sin duda, pues como dices, ¿no?, gracias a esta candidatura, Valencia se ha puesto de nuevo en el mapa, ¿no?, a nivel mundial, y eso es importante. Sí, la verdad es que para nosotros crecer como ciudad y ser mundialmente conocidos como ciudad ligada a algo tan blanco y tan limpio como es el deporte, yo creo que nos tiene que hacer sentir tremendamente orgullosos y satisfechos. Y además es muy importante decir que este año, el año 2022, es el año de Valencia, porque en Valencia van a pasar muchísimas cosas. Va a ser el año de la capitalidad mundial del diseño, va a ser el año Berlanga, va a ser el año que se va a celebrar la gala de los Goya, va a ser el año de la capitalidad del turismo inteligente, por lo tanto va a ser un 2022 donde Valencia sin duda va a ser protagonista. Pues muchísimas gracias por atendernos, te dejamos porque sabemos que tienes muchas tareas que atender, y sobre todo enhorabuena por ese trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Valencia y sobre todo desde su área. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nosotros seguimos como los protagonistas en esta Feria Internacional de Fitur y, como siempre, pues acercándose esa actualidad también de la ciudad de Valencia y de todos los municipios de la provincia, como hemos podido ver, que traen su oferta turística para que todos aquellos que vienen a esta feria, que cada vez son más personas, lo podemos comprobar en los pasillos, que durante todo el fin de semana está abierta, pues puedan disfrutar de la rica y la grandeza que tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues así es, gracias José González, mucha gente, muchos protagonistas, muchas ofertas turísticas que vamos a ir conociendo a lo largo de la tarde. Nos vamos a publicidad, nos tomamos un pequeño respiro y a la vuelta seguimos. Les vamos a hablar de café. ¿Han tomado ya café? Pues les invitamos a que vean la entrevista tomándose un café hasta ahora mismo. Hoy es el Día de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo. Seguimos con nuestros compañeros con más protagonistas. Es el diputado de Turismo de la Diputación de Valencia y también alcalde de Cullera. Con él está nuestro compañero Sergio Ferris. Queremos también saber lo que ofrece Cullera este año. Y continúen viajando y descubrir territorios y tesoros de la nuestra provincia de Valencia. Y hoy, ahora mateix, parem a Cullera. Así tenemos al alcalde Jordi Mayor. Bueno, ¿quiénes novedades porta Cullera para que esta Feria Internacional de Turismo?
Bueno, nosaltres portem una proposta que de segur que tot el turista, tota persona que viatja o que pensa viatjar en les properes fetges, pues, li va encantar, no? I és aquesta vacuna emocional, el poder vindre a una destinació turística consolidada de sol i platja com és Cullera i tindre al seu voltant una oferta gastronòmica que complementa a la perfecció eixa aposta per el turisme, turisme ornitològic, turisme també ecoturisme, i tot això plegat, pues, fa que busquem el que qualsevol època de l'any, en qualsevol moment, pues, Cullera siga un motiu per a poder eixir de casa i disfrutar del turisme. Perquè en Cullera tenim de tot, tenim interior, tenim platja i sobretot tenim bona gastronomia. Sí, no, la peça fonamental de la nostra oferta és la gastronomia, sobretot perquè està basada en el producte de quilòmetre zero, en l'arròs que se planta allí, en tots els productes que dona la terra, en eixa llavor que fan també tots els pescadors, que cada dia eixes 14 barques d'arrastre i més de 30 barques de trasmall que diàriament porten peix fresc a la llonxa, que és el que agafen els nostres empresaris d'hosteleria i el transformen en eixos plats que evidentment, pues, giren al voltant de l'arròs, no? Venim així a Fitur també a presentar eixa Bienal Mundial de l'Arròs, que anem a començar en este 2022, que és una redefinició del Congrés Mundial de l'Arròs que es feia a Cullera i que va buscar en un format més atractiu i més modern combinar la tradició i la innovació al voltant del plat més internacional que tenim, que és l'arròs en paella. Perquè avui hem tingut dues demostracions de Cullera en el show cooking, com estava així dit, i a partir de demà també n'hi ha moltes més. Sí, no anem a parar, i sempre, pues, de la mà, evidentment, del Patronat de Turisme, de la Diputació de València, que és el que ens ofereix el paraigües a tots els municipis per estar així presents, i sobretot també a les empreses, que hem de recordar que són les que realment tenen producte per a vendre en aquestes fires, no? Que són les empreses turístiques. Perquè si parlem d'estiu hem de parlar de Cullera. Com l'Ajuntament de Cullera està treballant ja per a aquest estiu de 2022? Pues este estiu anem a tindre una novetat molt important també, que presentarem este divendres ací a Fitur, i és que anem a fer el primer festival d'òpera a l'aire lliure de tota la Mediterrània. Serà un festival molt atractiu, que tindrà lloc en el mes d'agost, abans del Medusa. Tindrem aquí dos festivals concatenats completament distints, però que van a combinar, evidentment, la música, i tenim, pues, per a esta primera edició ja confirmats a dos caps de cartell que de primera magnitud, que són Ainhoa Arteta, que possiblement serà la seva reaparició després de la malaltia, no?, que ha patit, i Ramon Vargas, que és un dels tenors més importants del programa mundial i que faran les delícies en aquest primer festival, que ja desvelarem quina òpera i quines sarsueles anem a fer en aquest gran festival que es farà a Cullera en el mes d'agost d'este 2022. Amb tanta programació d'oci, de festivals, de música, com fa l'Ajuntament, o com lídia o com treballa l'Ajuntament de Cullera per a tindre contents els veïns i veïnes i sobretot als turistes que venen a estiuetxar a Cullera? Bueno, pues ese es el hàndicap, no? A la gent li diem que el fet de que Cullera sigui un poble turístic li té que repercutir en el seu benestar, en el seu dia a dia. Tindre el poble a punt, tindre que invertir cada dia en que la infraestructura turística estigui a punt, no pot anar en deteriorament de lo que és la qualitat de vida de la ciutadania que viu tot l'any en el municipi, no? Això és un treball que fem durant molts anys, de molta pedagogia, de que s'entenga que els beneficis que puga tindre una ciutat turística com Cullera gràcies al turisme repercuteixen en el benestar de la gent. I jo sempre ho dic, tenim molta més seguretat, tenim una infraestructura sanitària també molt reforçada, gràcies a que tenim una ciutat turística, i això ens permet, pues, tindre una oferta durant tot l'any, també d'oci, que no és l'habitual d'una població de 20.000 habitants, no? Crec que tot això són valors que ens possibilita el fet de ser una ciutat turística de la importància que és Cullera. I per últim, a mi és una pregunta molt òbvia, però què seria de Cullera sense el turisme? Evidentment, és una de les principals activitats econòmiques que tenim al poble, no? Evidentment, moltíssima gent que avui en dia viu del turisme no podria viure, i la segona part, el fet de que hi hagi molta gent que viu del turisme fa que la resta de serveis que es presta a la ciutadania també tingui una activitat econòmica, no? És una cosa que al final arriba a tots, de directa o indirectament, però la ciutat turística, aquesta economia, sempre acaba regant a tota la ciutadania. Alcalde Jordi Mayor, alcalde de Cullera, moltíssimes gràcies. Esperem que la promoció del turisme de Cullera siga tot un èxit així en la Fira Internacional de Turisme. A vosaltres, un plaer, i convidar a la gent, el que no ens conega, que ens conega, que segur que trobarà un destí molt amable i molt atractiu per a passar alguns dies. Moltíssimes gràcies, i de Cullera tornarem a demanar connexió en un minutet perquè continuem viatjant i continuem descobrint els tresors que té la província de València. Gràcies, Sergio Pérez, volvemos contigo enseguida, pero de Cullera, de la playa, hablamos ahora de café, sí. Qué bien tomarse un cafetito ahora. Lo vamos a hacer de la mano de Héctor García, es responsable de una de las empresas más importantes del sector, Cafesoy. Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Hablamos de una empresa familiar, me decías que ya con 11 años de trayectoria profesional, ¿cómo va?
Bien, pues muy bien. Los inicios fueron en una época difícil también. Uh-huh. Y bueno, ahora adaptándonos a esta situación, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Una empresa que nace con gran pasión, con gran ilusión y sobre todo que ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, ¿no? Porque esto es muy cambiante también, Héctor. Sí, imagínate ahora mismo la época que estamos viviendo. O sea, estamos continuamente cambiando y adaptándonos a la situación que viene. Uh-huh. Es una empresa joven que al final estamos acostumbrados a los cambios. Bueno, la máxima diferencia es que ofrecéis un producto de máxima calidad. ¿Cómo es esta elaboración? Pues mira, seleccionamos los mejores cafés que consideramos de todo el mundo, hacemos nuestras mezclas y las llevamos al cliente. Nosotros, yo siempre digo al cliente que aparte de tener un buen producto, lo que ofrecemos es un servicio también de postventa. Mm. Una vez vendemos el producto, pues nos encargamos de que la máquina esté en óptimas condiciones para hacer ese producto lo mejor posible. Bueno, Cafesoy, cafeteras para oficina y también para casa ahora. Sí, ahora estamos también viendo el sector de para casa porque se puso mucho la cápsula y estamos intentando que se utilice el café en grano en casa. Uh-huh. Para evitar el residuo que genera ¿no? la cápsula. Cápsulas. ¿Y lo estáis consiguiendo, Héctor? Bueno, poco a poco sí. A poco la gente va pidiendo a través de la página web café molido para las máquinas que no tengan molinillo y si no, pues nos están pidiendo la maquinaria necesaria para poder hacerlo. Claro. ¿Dónde están las claves de un buen café? Bueno, primero un buen producto, vale. Luego ganas de hacerlo bien y que la máquina la tengamos en condiciones. Sí. Uh-huh. La máquina en condiciones y para eso, bueno, pues que tenéis que estar constantemente dando servicio, ¿no? Eso es, y formación. Nosotros le damos mucha importancia a la formación, a que el cliente se forme tantas veces lo necesite para poder él tener los parámetros de la máquina acorde. Uh-huh. ¿Os preocupa una situación ahora mismo que está ocurriendo y es que ha aumentado el precio del café? Cuéntanos la radiografía actual y sobre todo las causas de esta situación. Sí, pues fíjate que el café está ahora, bueno, el café es un producto que cotiza en bolsa y está ahora mismo pues en torno a un 80% más caro que hace un año. ¿80%? Solamente el café en verde. Vale. A eso hay que añadirle, como te comentaba, el tema del servicio que nosotros damos, que es de reparación de maquinaria, con lo cual lleva metal también y el metal también ha subido. Costes de gasoil, en fin, llevamos una subida de todo lo que lleva nuestra empresa, de todo lo que necesita, que bueno, que es muy importante y que nosotros como empresa pues estamos asumiendo mucha parte para no repercutirlo al mercado al fin. Claro, pero me imagino que esta es una situación insostenible, ¿no? No, insostenible, o sea, o subimos un poquito los precios y vamos, o es imposible de soportar. Bueno, pues una preocupación ante el aumento del café con esas causas que nos comentabas. Por cierto, ¿dónde tenéis la empresa? Nosotros estamos en Alacuás, en el polígono del Bobalar de Alacuás. Uh-huh. Con una plantilla renovada, joven, profesional y sobre todo con ese punto, ¿no?, de formación, porque os preocupa mucho en esto a Cafesoy. Sí, y además, mira, tenemos la suerte de tener una plantilla joven, como tú decías, con personas también de más avanzada edad que creo que aportan un poco esa sensatez y ese saber estar, pero estamos muy contentos de la plantilla que tenemos, del esfuerzo que están haciendo y bueno, es una familia. Bueno, pues una familia que da servicio a empresas, a casa y también a hostelería. Sobre todo nuestro fuerte es la hostelería. Uh-huh. Estamos muy enfocados en perfeccionar ese sector, en que la gente aprenda y en seguir pues eso, esas nuevas generaciones que vienen, que vayan un poco de nuestra mano para poder elaborar el café en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues nos alegra conocer Cafés Cafesoy con Héctor García, es el responsable de esta joven empresa, 11 años ya. Joven, no tanto, ¿eh? Bueno, de joven lo vamos a dejar ahí ya. Y bueno, que preocupados ahora por el contexto que vivimos con esa subida del café, esperemos que se pueda solucionar y podáis seguir ofreciendo ese precio competitivo sin dejar la calidad, que es la clave. Seguro que lo haremos. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muy Nos bien, vemos pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Volvemos a Fitur. Hablamos ahora de dos municipios destacados, como son Alboraya y Llíria. Siguen allí nuestros compañeros. ¿El de Unom? Joan de Miguel. Vale. I continuem així una altra vegada en Fitur, la Fira Internacional de Turisme, i tenim així una ciutat que és la ciutat de la música, i com no havíem de visitar-la. Tenim així el seu alcalde, Joanma, com estem?
Molt bé, encantats d'estar un any més així en Fitur per mostrar tot el nostre potencial. Bueno, quines novetats presenta Llíria en aquesta Fira Internacional de Turisme? Nosaltres tenim un vast patrimoni, un dels més grans que tenen tota la província, a més són cita creativa de la música de la UNESCO, i el que hem fet ha sigut fusionar la música en els espais també patrimonials que tenim i venim a presentar festivals de música en llocs emblemàtics. Però quina importància té el turisme en la ciutat de Llíria? No tot el que voldríem, però estem treballant molt de valent per a que el turisme siga una via més d'ingressos i de potencial de la nostra ciutat. Pensem que Llíria és una ciutat que ha de ser turística i per això venim també a Fitur a mostrar totes les coses que volem que la gent vinga a conèixer-nos. Perquè a part de la música, les festes també estan molt arrelades i fan que el turisme siga encara més gran en la ciutat de Llíria. Sí, sí, tenim dos patrons que són Sant Vicent i Sant Miquel. Sant Miquel és, a nivell de la comarca i tota la província, és molt conegut i sobretot és la música, no? Al final la música, perquè tots els esdeveniments que tenim també a nivell patrimonial i a nivell de festes estan tots adossats o estan tots en la música, no? I volem que la música siga present perquè per això som ciutat creativa de la UNESCO. Moltíssimes gràcies, alcalde. Esperem que la promoció de Llíria siga tot un èxit així en Fitur. Esperem que sí, moltíssimes gràcies. I continuem parlant amb més protagonistes de Llíria. Tenim així la seva primer tinent d'alcaldessa. Com estem? Molt bé, molt contenta d'estar així representant a Llíria i amb moltes ganes de contar tota la nostra experiència. Perquè Llíria té música, té moltes festes, moltes tradicions, però també fa poquets es va celebrar el Mundial d'Handbol en Llíria. Sí, Llíria té moltíssimes coses. Està també el patrimoni. Tenim també tot el tema històric i el handbol, que ha sigut també hem sigut seu del preolímpic i també del Mundial. I per això Llíria està en primer nivell en tots els aspectes. I sentim també la part històrica és molt important en la ciutat. Sí, tenim un patrimoni des dels cibers fins a l'actualitat impressionant. I anem de la mà un poc culturalment i patrimonialment. Fa tot un comboi, fa tot una... que s'ajunten tots els elements per a que fer que el turisme de Llíria siga molt important. Pues sí, al final el turisme de Llíria reflecteix el que som. Una ciutat en música i en patrimoni puntera. Moltíssimes gràcies. Esperem que Llíria estiga molt ben promocionada així en Fitur. Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies. I per últim, tenim així amb el director tècnic de Turisme de Llíria. Sí, 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 sóc el director tècnic de Turisme Llíria, efectivament, sí. Bueno, què presenta Llíria així en Fitur? Bueno, bàsicament la gran novetat és que per primera vegada acudim a esta cita de la Fira Internacional de Turisme com a ciutat creativa de la UNESCO en la modalitat de música. Per tant, enguany el que anem a fer és, sobretot, presentar tot el programa musical que tenim durant tot l'any, com el Festival de Bandes, que té una tradició centenària, pràcticament, el Festival de Jazz, el de Saint Jazz i Música Contemporània, el JUM, que és el Llíria Universal Music, que és el Festival de Músiques del Món, el M, que el tenim a final de març, que és és Early Music of Edeta, Festival de Patrimoni Històric i Música Antiga de Llíria, i el que anem a fer d'alguna manera és, amb aquest recurs turístic tan important que té Llíria com és la música, acompanyar-lo del patrimoni històric, la ruta romana, la ruta medieval, la ruta del Renaixement i Barroc i de la bona gastronomia que tenim en la ciutat de Llíria. Perquè Llíria té de tot, té música, té tradició, té gastronomia i sobretot té història. Té història, des de l'època dels cibers fins a l'època contemporània, passant per els musulmans, per els medievals, tenim unes rutes temàtiques de cada època molt ben dissenyades i que funcionen molt bé, i a banda també tenim turisme actiu. Tenim la part de la Serra Calderona, del Parc Natural de la Concòrdia, on tenim rutes per a fer senderisme, rutes per a fer turisme equestre a cavall i també per a fer vols en globo. O sigui que se pot passar un cada setmana en Llíria vivint cultura, vivint natura i vivint música de categoria. Moltíssimes gràcies, esperem, com els he dit als teus companys, que la promoció de Llíria a Fitur siga tot un èxit. Moltíssimes gràcies. I nosaltres, amics i amigues, hem viatjat i hem tingut menjar, hem tingut gastronomia, hem tingut història i hem tingut sobretot cultura, música. Nosaltres continuem agafant a més protagonistes. Anem a continuar visitant i descobrint més tresors. I ara viatgem de seguida cap a Alboraia, una terra
que té horta, que té platja i que té, sobretot, molt bona gastronomia. Com estem, alcalde? Molt bé, així estem disfrutant de Fitur. Ja saps que hem vingut a presentar la nova marca turística d'Alboraya i estem encantats d'estar així i ja saps que l'anem a presentar en un momentet. Bueno, això ho dius tu, si ens pots explicar un poquet la marca turística, perquè estem ara en directe. Clar, Alboraya Turisme, hem fet un disseny que ve acompanyat, consideren, de quatre oles, que és el que forma la marca Turisme. Hem ficat cultura, no? Perquè, per tots els monuments que tenim en el poble, el Pont del Moro, el Xalet, la Casa del Conde de Zanoguera, i després hem ficat mar, la platja, no? Les dues platges tan importants i tan bones que tenim. De fet, esta nit anem al Palau de Cristal a rebre les quatre cus de qualitat que ens ha donat l'ICTE, i després tindrem horta, que l'horta és patrimoni de la humanitat, no? I Alboraya té el gust de tindre un gran territori, tot és horta, menys el Port Pipol, tot és horta. I després tenim el tema que no podem deixar de citar, no? Que és la horxata. Aquestes quatre banderes fan l'escut en la nova marca d'Alboraya, i no cal que diga i repetisca, que sí que ho diré i sí que repetiré, que Alboraya és la cuna de la horxata, el bressol de la horxata. Sí, si vols, anem a endinsar-se, si li pareix, per aquestes quatre barres, en primer lloc, la ruta de per l'horta, perquè Alboraya té una horta que es pot passejar per ahí i que està molt ben conservada. Clar, dins del plan estratègic i el plan d'organització, diríem, del turisme, hem fet fa uns dies la presentació de les 6 rutes d'Alboraya per l'horta. En aquestes rutes podem visitar la pròpia horta, podem anar fins a la platja, podem visitar unes 3 ermites que tenim en l'horta de Sant Cristòfol, tenim l'ermita d'Espeixets, que l'ermita d'Espeixets és coneguda, no? I d'ahir, pues, arrenquem un poquet la història d'Alboraya, no? Però cada una de les rutes ens du a un lloc emblemàtic, el barranc del Carreixet, no podem deixar de citar, perquè està constituït o té dins d'ell una flora i una fauna espectacular. I si parlem d'Alboraya, com bé has dit, hem de parlar de la horxata, perquè no se pot entendre aquest municipi sense aquest fruit, perquè sense aquest nutrient que és molt important en la localitat. Clar, i nosaltres insistim en la horxata com un producte sostenible i, a més, un producte de proximitat, perquè la horxata, tant avui com abans, se fa de manera artesanal. Entonces, presumim d'un producte artesanal i de proximitat. En el moment de la horxata, de sempre cada horxater fa la seva horxata i la dona als seus clients de manera directa. És un producte artesanal i sostenible. Bueno, moltíssimes gràcies, alcalde. Esperem que la promoció d'Alboraya en Fitur siga tot un èxit. Molt bé, esperem que tot el món estiga en la presentació i poder transmetre la il·lusió i l'enamorament que tenim d'Alboraya per a transmetre que tots els que puguen i els que facin un esforç en vindre a Alboraya i visitar les quatre coses, cultura, el mar, l'horta i l'horxata. Clar que sí. Nosaltres, amics i amigues, ara sí, anem a descobrir més tresors en altres localitats. Gracias de nuevo, Sergio Ferris. Enseguida volvemos a Fitur, pero queremos hablar de música. Hoy recibimos a un grupo valenciano, El Diluvi. Nacieron allí por el año 2012 y desde entonces no han dejado de triunfar. Ahora presentan un nuevo disco llamado Present. Hoy queremos conocerlos de cerca. Así de bien suena Paraules Silenciades. Diluvi. La costa era de Comera. Construcció desmesurada, benefici exclusiu, edificació barata, rendiment atractiu, futur hipotecat, premisses del mercat. El Diluvi, con nosotros en directo, David Payá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nuevo disco, la que iremos conociendo. Muchas contentos, gracias. ¿No? Sí, muy, muy, muy ilusionados. Flora Sempere, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, suena muy bien. Pues claro. Lo que esperábamos, ¿no? Sí, 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 estoy muy contentes de cómo suena, muy, muy, muy. Y Chus Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, contarnos un poquito, porque llega con fuerza este nuevo disco que habéis trabajado tanto y que tanto éxito está teniendo ahora mismo, Present. ¿Cómo podríamos definir la esencia? Bueno, Present, a la hora de
de buscar un nom que englobara tot el que hem estat treballant, no? I sentint durant tot el procés creatiu, i més enllà d'aquest procés creatiu del disc, sinó tot el que està passant aquests últims anys, tant al grup com a la societat, necessitàvem un nom que intentara englobar tot això. I ens vam donar compte que la cançó de present, i més allà de la cançó, sinó el propi nom present, englobava tot el que volíem, que al final és el ara mateix, el viure el moment, però també és el estem ací, estem presents nosaltres com a grup, com el Diluvi, som més de 10 anys, i també el significat de que estar present i estar ací també és un regal i és un present. Claro que sí, aquí y ahora es la filosofía y todo un regalo, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido. 14 temas resplandecientes y vitales para hablar de esto, de la vida y sobre todo del amor. Sí, el Diluvi sempre hem tractat temes com l'amor i la lluita, per temes que ens preocupen i demés, i continuem fent-ho. Pot ser en este disc sí que trobem més maduresa que en els anteriors, perquè nosaltres també anem fent-nos majors i anem reflexionant i anem tenint vivències cada vegada més madures, més acords a la nostra edat. Claro. I això també es veu reflectit en el contingut de les lletres i... Sí, és com que és el que diu Flora, ser més madurs és una mica que són més... També les lletres ja tenien ganes de ser uns mateixos, no? I són un poc més sentides. Sí, sí. Llavors són més sinceres. I al ser més sinceres, doncs pot ser que sembli que són més amoroses que mai, però també ho són més combatives que mai, són més nosaltres que mai. I sin perder la esencia, no? Del Diluvi, que ahí está la clave, no? De l'èxito. Jo crec que sí, a l'hora de fer el disc, tampoc és una cosa que ens crec que ens hagin plantejat de manera conscient, però a l'hora de fer les cançons sempre hem mantingut un so característic al llarg de tots els discos, però a cada disc hem anat evolucionant un poquet. I en este sí que trobem sonoritats més modernes, que sonen més a la música que s'escolta ara, però tenen un ressò de Diluvi que és inconfundible. Bueno, y ahí yo creo que está la clave del éxito, sin duda alguna. Bueno, contarnos porque os habéis rodeado de lo mejorcito para las colaboraciones que vamos a encontrar en este disco del Diluvi Present. Entre ellos, colaboraciones como P. Jiménez, Juan Botifarra. ¿Cómo han sido esta experiencia? Mira, pues una pasada, porque, claro, porque son amics, son gent que hem coincidit moltíssim en els escenaris, en totes les col·laboracions, La de Pep Gimeno, el Botifarra i l'Ari Alonso, en concret, va ser una proposta d'ells cap a vosaltres. Ah, sí? Sí, sí, fer una cançó, duia molt de temps, ai, mos faria il·lusió fer alguna cosa amb vosaltres, però no trobàvem mai el moment, perquè tant ells com nosaltres anàvem molt liats, però mira, una de les coses bones, entre cometes, que ha tingut el confinament i tot aquest temps de pandèmia, és que hem pogut fer això, hem pogut fer el fandango amb ells i ha sigut una passada. El fandango, suena bien. A part de Pep Jiménez i Botifarra, què altres col·laboracions vam ser encontrat? Pues, bueno, hem pogut comptar amb Auxili i Smoking Souls, que són dos grups que van començar pràcticament a la part que nosaltres. Ell, Smoking, crec que un any abans, i Auxili per ahir també, però al final són grups que hem anat creixent junts des de fa 10 anys, que anem veient-nos als escenaris. Llavors n'hi ha una complicitat molt bonica i feia... Auxili se ho van deixar, en Smokings havien fet un paró, Smokings per un altre costat ja no coincidíem tant i se tenien ganes de fer alguna cosa junt i recordar aquests moments on ens veiem cada cap de setmana i volien que estiguin en els discs. També amb Mire Vives, i el de Buós, Guillem de Buós, que també és un grup del Principat, i allà sí que, també quan hem anat hem coincidit, allà el que més relació vam fer és Andreu, el nostre baixista, i ell, perquè els dos juguen al hockey. Ah, ja havia que fer esto. Sí, era. I amb Dance Crashers, que últimament, en la pandèmia hem anat fent menys concerts, però d'estos pocs concerts que hem fet, que no han sigut tan pocs al final, han coincidit alguna que altra volta amb ells i va ser un grup que ens va agradar i també ells. Sí, i també han fet relació, és com estan els amics de sempre i els nous que van venir. Bueno, pues la experiencia totalmente positiva, como nos estáis contando de esas colaboraciones que vamos a encontrar en Present, el nuevo disco, el nuevo trabajo discográfico de El Diluvi, que hoy están con nosotros en directo.
Nacisteis en 2012, no habéis dejado de hacer actuaciones con un éxito rotundo, pero sobre todo tenéis dos canciones, temas como Y tú, Sols tú o Heroines de la Fosca Nit, que se han convertido en auténticos himnos de la lluita, de la lucha feminista, ¿no? Esto también es bonito, ¿no? Sí, es muy, muy bonito. Són coses que no t'esperes quan estàs fent-ho, no? No, no, clar. Quan van fer-hi tu sols tu, perquè aquesta cançó ja tindrà 6 anys o per ahir, no? Més o menys. Sí, sí. I quan la van fer, jo no pensava que aniguera a esclatar d'aquesta manera, i després quan te'n vas el 8 de març del 2018 i així és als carrers... I s'escoltava com... I la gent cantant-la i a tope i dius... Sí, enviaven vídeos de Madrid o d'Amèrica Llatina, inclús. Sí. Era al·lucinant. Al final les dones compte que les paraules i la música que fas tenen molta força. Claro, que llega, ¿no?, el mensaje. Esto es muy gratificante. Sí, sí, sí. La música és un... Crec que és un vehicle molt potent per a fer arribar missatges a la gent. I és una manera també, en lletres així, de remoure un poc les consciències, no? I trobem este tipus de lletres també en este disc, molt presents. Bueno, contadme, porque el calendario que tenéis, pese a lo que está cayendo, esperemos que pase pronto, que se normalice, que volvamos un poco a la normalidad, tenéis un calendario importante para poder ir a veros en directo. Sí, bueno, la verdad es que estem molt contentes perquè semblava que estava la cosa que sí que no, però sí que podem tocar el 12 a Barcelona. Sí, en el Lali Fest. En el Lali Fest, i després sí que ja estarem per ací pel País Valencià, en Sagunt, el dia 18 de febrer. Torrent... Torrent del 26 i el 5 de març en Teulada. En Teulada, bueno. Creo que controla, la que más controla el calendario, por la que veo... Sí, sí, la veo a David y a Chulo veo ahí un poco más, pero bueno, sabéis dónde, pero el cuándo ya es diferente. Lo que hay que defender también es que la música es segura, que se ha demostrado, ¿no? Que podemos ir a un concierto conviviendo con el bicho este, con mascarilla, con medidas de seguridad y disfrutar en directo. Sí, totalment. És una altra manera perquè des de dalt i des de baix de l'escenari es viu diferent, però és molt bonic. A més, en estos temps que corren té un puntet especial, no? Poder ajuntar-se encara que siga amb restriccions, però és molt màgic. Sí, perquè és que era l'única manera de poder fer alguna cosa i que la gent també podia eixir de casa. Aleshores jo trobava que tenien com més ganes, quan venien, no? Sí, sí, sí. Asseguts, n'hi ha gent asseguda i ballant i dius, ostres, és que la gent té ganes. La gent té ganes, és cert. Com és esto, no?, de lo que acaba de definir ara mismo Flora, no?, de ver cómo estamos en la silla, que queremos levantarnos para bailar con vosotros, pero no se puede por las medidas, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos a todo, ¿eh? Qué fácil. Sí, la veritat que sí. És, per una part, gratificant veure que la gent tot i estarà asseguda, perquè... Aquesta falta de poder alçar-te i ballar és un poc frustrant, també per a nosaltres, perquè estem cantant i movent-nos a l'escenari i veure que la gent no pot estar de peu. Però és bonic veure que la gent ho dona tot, encara que siga en la caire. Bueno, pues son David, Flora, Chus, ellos son el Diluvi. Llegan pisando muy fuerte después de 10 años, consolidando lo que ya habían hecho, ese triunfo. Me decía a micrófono cerrado que por redes sociales estáis viendo ahí, ¿no?, la evolución, y la verdad es que satisfactoriamente. Sí, sí, sí. Todo el caliu de la gent ens està arribant directament i és impressionant com han fet present ja en una setmana, ja és de totes. Muy bien, pues gracias a los tres, mucha suerte y esperemos vernos pronto en ese concierto que vais a estar por aquí por la Comunidad Valenciana. Enhorabuena, chicos. Gracias. Buenas tardes. El Diluvi, hoy con nosotros en 7 Televalencia. Nos vamos a lo Oceanographic, porque hoy es el Día de los Pingüinos y a nuestro compañero Manu Seguín, que se le ocurren cosas muy chulas, ha dicho, yo quiero sentir lo que sienten los pingüinos a la temperatura a la que están. Así que no se pierdan este magnífico reportaje. Manu Seguín, buenas tardes. Pues en un día de viajes como es hoy, nos hemos venido hasta el Polo Sur, sí, Silvia, así es, estoy en el hemisferio sur, estoy en pleno Ártico y dirás, ¿cómo has llegado tan lejos? Bueno, pues muy fácil, nos hemos venido hasta el Oceanographic de Valencia. ¿Y por qué? Porque hoy, 20 de enero, se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Pingüino y qué mejor que venirnos hasta aquí para conocer un poco más de esta especie y también cómo viven aquí, en medio de Valencia, pues los pingüinos. Y para hablarnos un poco de pingüinos tenemos con nosotros a Antonio Meseguer. Antonio es el responsable, uno de los responsables de esta área de Antártico, de pingüinos,
de Lozanographic. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, cuéntanos. Estamos aquí rodeados ahora mismo de este bellísimo animal. ¿Qué nos puedes contar de este pingüino que nos encontramos aquí en el Oceanográfico de Valencia? Sí. Bueno, pues esta especie de pingüino que tenemos aquí es el pingüino gento, también se lo llama de corona o de diadema, porque podéis ver que tiene en la cabecita la zona así blanca que le rodea. Y bueno, tenemos una colonia de 30 animales ahora mismo, ¿no? Bueno, es una colonia bastante estable, que todos los años crían, criamos de un orden de unos 5 o 6 pollos al año en época de cría. Y bueno, pues ya los veis aquí cómo están, bastante contentos y bueno, haciendo sus cosas de pingüino. ¿No? Interactuando entre ellos. Están interactuando con ellos. Nos decías antes de entrar, nosotros nos encontramos en un espacio de rocas ahora mismo, aquí en medio de esta recreación natural. ¿Qué importancia tienen estos espacios? ¿Qué importantes son estas rocas nevadas para los pingüinos? Porque realmente son muy importantes, porque lo que estamos haciendo realmente es bueno, pues reproducir lo más parecido posible, sí, a su ambiente natural, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hay superficies con rocas, con piedrecitas pequeñas, que es lo que ellos van a utilizar como material de nido. Para un pingüino esas piedras pequeñas son súper importantes, es como su tesoro. Van cogiéndolas e incluso se las van robando unos a otros, lo cual también sirve para que los animales vayan interactuando y con un comportamiento natural para montar sus nidos, ¿no? Que son como esta especie, pues, de volcancitos con piedras pequeñitas que hacen, y ahí es donde van a incubar y donde van a poner sus huevos. Bueno, ¿y qué curiosidades nos puedes contar de esta ave? Porque al final tenemos que tener claro que los pingüinos son aves, tienen plumaje y van vestidos siempre de gala. Sí. Es verdad, eso que has dicho es muy importante, porque a veces tenemos el concepto de que los pingüinos no son aves, y sí que son aves. De hecho, tienen plumas, pero tienen una pluma tan pequeñita y tan apretada que da ese aspecto como de una piel satinada o brillante, pero no, realmente es una pluma con una condensación tan fuerte en el animal que da ese aspecto de compacto y de brillante. Que también ese brillo que tienen es porque ellos tienen en la base de la cola una glándula que se llama glándula uropigial, que segrega un aceite. Ese aceite el animal se lo va extendiendo por todo el cuerpo y le da más impermeabilidad, y también hace que el animal se deslice mucho mejor a la hora de nadar. De hecho, ese brillo que tiene es por eso. Bueno, ¿y qué es lo más curioso que te ha pasado a ti aquí con un pingüino? ¿Alguna anécdota tendrás que tener que digas, pues de esta no me olvido? Sí, bueno, realmente es el trato diario con ellos, es ya, para mí es la anécdota estrella, ¿no? Son animales que ya te reconocen, llevamos muchos años trabajando con ellos, casi que todos han nacido aquí, entonces, bueno, pues simplemente el hecho de que te ven, te reconozcan, se acercan a ti, a mirarte, y bueno, también el tema de las piedras es muy curioso, porque ellos, pues ya como os he dicho antes, las piedras es súper valioso para ellos, entonces es muy gracioso verlos cuando a veces alguno se despista de su nido, el compañero viene y le roba piedras y se las lleva corriendo a su nido, ¿no? Entonces es bastante curioso y gracioso. Bueno, es un poco como nosotros, ¿no? En cuanto podemos, cogemos lo que... Exactamente, sí. Bueno, tenemos que decir que se están portando genial, porque entramos un poco con a ver cómo nos reciben. Bueno, están encantados. Qué bonito, ¿no? De ese trabajo diario, de estar, de cuidarlos y ver que, bueno, pues tienen sus frutos, que los tenemos aquí entre nosotros. Silvia, telespectadores, mirad, están súper tranquilitos, no queremos molestarlos. Qué bien están viviendo, qué reconfortante ese trabajo también. Sí, la verdad que sí, es un trabajo muy bonito, a mí personalmente me llena mucho y me gusta mucho, ¿no? Y aparte, trabajando aquí, realmente tengo que decir que los animales están en muy buenas condiciones, muy bien cuidados y bueno, se ve en ellos, ¿no? Se los ve. Y una pregunta que seguro que no sabes responder, aunque es un poco comprometida. ¿Cuál es tu preferido? Esto es como cuando tienes varias mascotas, que tienes uno que es el preferido. Bueno, pues mira, a mí realmente hay alguno de los pollos de este año que sí que me hacen mucha gracia. Uno en concreto se llama Janssen, por las vacunas, se les ha puesto ese nombre, Janssen, a él en concreto. Y bueno, pues son animales que son como muy dóciles, como muy curiosos, porque son jóvenes, se te acercan mucho, permiten mucha más proximidad. Y bueno, realmente sí que es un animal gracioso, ¿no? Tiene su cosa, sí. Nos quedaríamos con Janssen. Por ejemplo, con uno de ellos. Bueno, porque Silvia, que sepáis que todos tienen su nombre, todos están perfectamente identificados y a todos se les controla la alimentación.
Sí, realmente, claro, tenemos que saber cómo están de salud y eso, lo que nos dice cómo están de salud son sus pesos. También trabajamos muchísimo el tema de entrenamiento médico realmente con los animales. O sea, por ejemplo, los animales están condicionados, están enseñados a pesarse voluntariamente. Nosotros ponemos un peso y ellos saben que cuando se suben al peso reciben su comida y su premio, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho ese tema del peso para saber qué es lo que come cada uno y administrar su dieta a cada uno concretamente lo que le corresponde. Ahora mismo están comiendo tres tipos de pescado. El arenque, que a lo mejor es el que más conocemos, que nos puede ser más conocido, más común. Y luego tenemos el sprat, que es un poquito más desconocido, y capelin. Bueno, con estos tres alimentos es con lo que basamos su alimentación. Luego, aparte de eso, también les ponemos vitaminas, ¿vale? Que va una pastillita por animal y se las solemos poner aquí en el arenque, pues simplemente porque es un pescado más grande y es más cómodo de introducirlo y administrárselo. Tienen dos tomas, comen dos veces al día actualmente, ¿vale? Una hacia las 10:30 de la mañana y otra hacia las 3:30 de la mañana. Y se distribuye 12 kilos de arenque, de sprat también son otros 4 y del otros 3. Bueno, Antonio, y ya para despedirnos desde aquí, desde el hemisferio sur, yo te voy a decir una cosa, te veo muy poco abrigado, yo me he puesto como si fuera a viajar aquí, no sé exactamente a dónde, que no se ve casi ni la cara. ¿Qué podemos decirle a la gente que venga al Oceanográfico a ver estos pingüinos? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar un mundo realmente apasionante donde hay una muestra de todos los mares que hay en el mundo y en concreto, bueno, pues los pingüinos es un animal súper emblemático que sabemos que están en peligro de extinción porque, bueno, todos estos animales les afecta directamente todo el tema del cambio climático y, bueno, pues entonces qué mejor manera de tenerlos aquí como embajador de la especie y que vean, ¿no?, de cerca lo que es un pingüino, ¿no? Bueno, Antonio, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a todos, chicos, por recibirnos en vuestra casa. Silvia, si escucháis algún momento algún ay, ha sido nuestro compañero Bruno, el cámara, que creo que se ha llevado un picotazo de alguno de nuestros compañeros que está por aquí. Y desde este Oceanographic, desde este hemisferio sur, nos despedimos. Y nos vamos ya porque creo que estamos empezando a molestarlos. Estaban muy tranquilitos en su casa y ahora ya nos están viendo con cara de... Vamos a picotear, siguen ahí con nuestro compañero Bruno, a tope, el baile de la cámara, lo dejamos. Y Silvia, nos despedimos desde aquí, desde el Oceanographic, con este reportaje que ha sido tan especial. Nos ha encantado el reportaje y gracias Manu y sobre todo Bruno, que tuvo algún que otro problema al final con los pingüinos. Día del pingüino, hoy este reportaje especial en 7 Televalencia. Volvemos a Fitur porque son tantas las cosas que nos cuentan desde allí. Sergio Ferris, ¿qué ofrece Gandía? José, me dicen. Vale, pues José, ¿qué ofrece Gandía este año en Fitur? Me quedé en la Comunidad Valenciana, hablábamos del ocio y de ocio y muchas cosas más, tiene el próximo destino también del litoral valenciano, sin duda una de las grandes ciudades, muchas cosas que contar, historia, patrimonio, gastronomía, música, ocio, también hoy y esta edición, deporte. Hablamos de la localidad de Gandía y hablamos con su máxima autoridad, el alcalde de esta localidad. Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tantas cosas tiene Gandía que sería... Bueno, casi imposible, ¿no?, de contar, ¿no?, en un ratito. Bueno, nosotros siempre ofrecemos una certeza, que es que tenemos una de las mejores playas, todo el mundo la conoce, todo el mundo la identifica y además prácticamente todo el año, desde marzo hasta noviembre, todos los servicios los tenemos en la excelencia, en el mantenimiento y en la seguridad, y además somos un destino que ha trabajado bien esos valores de seguridad y de confianza en este tiempo tan complicado para seguir atrayendo turistas y además para abrir nuevas vías, porque a las que ya tenemos de sol y playa, porque la gente viene fundamentalmente por nuestra playa y por los complementos que la playa tiene, turismo, gastronomía, cultura, medio ambiente, patrimonio, tenemos también nuevas variables, nuevas líneas de oferta que yo estoy seguro que van a generar también demanda
y atracción de visitantes. Por ejemplo, el turismo deportivo, que creemos que es, junto al turismo de acontecimientos, una de las vías en las que podemos trabajar. Y además un poquito más saludable, ¿no? Efectivamente. Tenemos un entorno donde la práctica del deporte, por el clima, tenemos un clima benévolo todo el año, tenemos mar y montaña muy cerca y eso hace que muchos clubes deportivos profesionales vengan allí y podemos y queremos acoger campeonatos profesionales federados de deporte a todos los niveles, nacionales o internacionales. Y de ahí que habéis presentado un pabellón, alcalde, estos días de Fitur, de más de 4.000 personas, ¿no? Efectivamente, Gandía Arena se va a llamar, eso va a centralizar todos esos grandes campeonatos deportivos y también la práctica del deporte o la investigación y la innovación de la propia Universidad Politécnica, que la tenemos justo al lado de ese pabellón y que quiere crecer también. Y también nos va a llevar a hacer otro tipo de conciertos o otro tipo de actividades en ese pabellón, que es más, va a ser también un poquito polifacético, ¿no? Claro que sí, el ayuntamiento sienta las bases y a partir de ahí la iniciativa privada también va a querer invertir, porque esas inversiones generan otras nuevas de carácter privado. Me ha gustado más el diseño colorido, es decir, que depende del deporte que se vaya a practicar, un color u otro. Es decir, imagínate la cantidad de deportes que se puede practicar por el amplio abanico de colores que existe. O incluso acontecimientos culturales o sociales. Creo que ahora empieza un trabajo potente que es construir toda esa infraestructura y cuando la tengamos tendremos un recurso que va a atraer toda esa inversión que además necesitamos, porque sabéis que somos un destino de referencia. ¿Por qué no hablar, pues, evidentemente, de la gastronomía, la fideuá y todos esos acontecimientos que ya son un clásico, ¿no?, en esta ciudad? Además, hemos traído la fideuá aquí. Sabéis que nuestro concurso es en junio, que es internacional, que vienen de todo el mundo y la idea es seguir exportando ese plato tan típico que tenemos porque la gastronomía es una de las cosas que hacemos excelentemente bien. Estamos en plena recta final cara a la campaña de la Semana Santa. Creo que es la primera campaña, ¿no?, que se espera fuerte tras en la pandemia. Esperemos que vuelva toda la normalidad. Nosotros hemos trabajado bien, sobre todo el verano del 2021. La hostelería ha trabajado, yo creo que a un nivel incluso superior a 2019. Los hoteles todavía no, pero casi. Y yo creo que esta temporada, reforzando la seguridad y reforzando todo lo que ya sabemos hacer bien con esta nueva contingencia del COVID, no tiene por qué ir mal, al contrario. Yo creo que trabajamos con muy buenas expectativas para la Semana Santa, que van a reforzar esos buenos datos que ya hemos ido teniendo. Por supuesto, alcalde, si hablabas del pasado verano, este verano ya, bueno, hay que ir a Gandía porque no tenemos excusa, porque seguro que ya incluso nos quitan las mascarillas y podemos recuperar incluso esa normalidad también en el ocio nocturno, en pista de bailes, en definitiva, a volver, ¿no?, a disfrutar, ¿no?, del sol, de la playa, del paseo, también del casco antiguo de la ciudad. Ojalá que sí, además sabéis que la playa la tenemos parcelada y eso ya se queda. Más allá de la pandemia, sí. Nosotros la playa parcelada ya la vamos a mantener porque la gente cuando va a la arena, que además es de una extensión muy ancha, y se agradece, ¿eh? Sí, nos valora que mantengamos una cierta distancia y además confortabilidad para todos. Pues es que vinieron para quedarse y positivas. Alcalde, invitamos a que todo el mundo vaya a su municipio. Por supuesto que sí, todos vienen y además vienen y vuelven, que es lo más importante. Pues nosotros hemos ido y volveremos. Gracias por siempre. Gracias a vosotros. Y a que seguir disfrutando de esta feria. Muchísimas gracias. Nos quedamos con el alcalde de Gandía y nosotros seguimos, ¿no?, con más protagonistas porque, como ven, pues son muchos los medios de comunicación que evidentemente quieren también tener esas últimas noticias de este municipio valenciano. Seguimos con más protagonistas desde esta feria, donde sin duda el turismo es el verdadero protagonista. Gracias, José González. No, para nuestros compañeros hay tanto que contar en la Feria Internacional de Turismo, eso sí. Vamos ya con nuestro compañero Manu Seguín. Manu, es que me da la risa. Buenas tardes, Silvia. Ahora sí, ahora estoy listo para salir. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo va la tarde? Estupendamente. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Examen. ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? Hoy jueves, ¿no? ¿Jueves? ¿Qué más? Ni idea. ¿No? Eso que no has entrado en Twitter todavía. Y es que hoy es ni más ni menos que 20 de enero. Y cada vez que es 20 de enero pasa lo mismo. Twitter se declara en España el día oficial de la oreja de Van Gogh. Escuchamos por qué. Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte y sentir. Y ahí lo teníamos, esa madrugada del 20 de enero saliendo del tren que ha movilizado esta mañana las redes sociales con mensajes más o menos positivos y que cada vez que llega este 20 de enero nos retrotraen un poco a cuando escuchábamos nosotros estas canciones. Y vamos a ver un poco qué es lo que han puesto la gente en redes, porque sí, mucha gente se ha acordado de este aniversario, de esta canción mítica ya de la oreja de Van Gogh,
y lo ha hecho para bien y para mal. Vamos a ver algunos de los tweets que podíamos ver esta mañana. Unos se recordaban a Amaia Montero, esa primera vocalista del grupo, bueno, con esa foto tan peculiar en la que recuerdan que así se siente Amaia Montero cuando se entera de que nadie te quiere, te adora ni te vuelve a querer el 20 de enero. Un poco ese desamor al que ellos no cantaban. También Netflix, la plataforma de vídeos en streaming, ha querido recuperarla este 20 de enero con esa madrugada, con un fragmento de Emily in Paris. Pero la Sana, este tuitero, ha ido un poco más allá y ha querido explicar en una imagen cómo la oreja de Van Gogh ha sido capaz en unas horas de destruir el resto de trending topics que inundaban las redes sociales. Silvia, ¿te acordabas de esta canción? Ahora sí, es que me has pillado ahí un poco. Jueves 20 de enero, qué bonita. 20 de enero, ¿verdad? Sí. Pero hay otra canción, ¿sí?, que quiero ver si te acuerdas también. A ver. Le voy a pedir a mis compañeros. Me pones a prueba siempre, ¿eh? A Pepe y a Javi que nos pongan unos segunditos de esta canción. Seguro que... ¿Te acuerdas? Así tan... Bueno, unos compases musicales me pones. Sí, estamos en un juego. ¿Te acuerdas? Es un juego, pues me suena muchísimo, Manu, de verdad. Te tiene que sonar, ¿eh? Sí. Vamos a poner un poquito más. A ver que me centre, ¿eh? ¡Háblame! No me hagas esto, por ¿sigue? El amor de Dios. Sigue, sigue. ¿Iba bien, iba bien? Claro, lo dices por los pecos. Por supuesto, pero ibas bien. Cuéntanos un poquito. Háblame de ti. Hostia, ay, perdón. Manu, esto no se hace. Estamos en directo, ¿cómo me haces cantar? Estamos en directo. Y porque no querías bailar, pues vamos a cantar un poquito. Porque es una palabrota, ¿eh? La semana pasada nos dijiste que los pecos era ese grupo, sí, que te, o no, te recordaba. Sí, a mi infancia. A la infancia. Entonces, sí, bueno, pues vamos a traerlo un poquito hasta aquí. Bueno, está bien. Un poco de música con orejas. ¿Pero los has traído a los pecos? Que entren por... No, no los tenemos todavía de invitados. Pero ojo, ¿quién menos pensaba los todo tenemos, llegará. ¿Eh? Todo llegará. Y después de tanta música, vámonos ya con estos vídeos virales. Que sí, esto también ha sido viral en el día de hoy. Pero vamos a ver, porque nosotros aquí muchas veces, y hoy sobre todo, estamos conectando muchos con nuestros compañeros Sergio y José, que están en IFEMA, en Fitur. Pero a veces no somos los protagonistas los que estamos detrás de, delante de la cámara. Vamos a verlo. It's always us, you can. Si nos fijamos, el protagonista ahí no estaba siendo el periodista. Detrás, el espectador con el helado había perdido parte de su merienda. Y es que mientras nosotros hablamos, detrás nuestro ocurren muchas, muchas cosas. En ese caso, pues, otra espectadora le robó la bola de helado a, bueno, pues, este compañero que estaba ahí tan atento. Así que fíjense bien, porque en tantas conexiones que hacemos también en Valencia en Abierto, el día menos pensado nos encontramos la noticia detrás nuestra. Como le pasaba a nuestro compañero Bruno con los pingüinos, que no lo estabais viendo, pero lo estaban poniendo morado a picotazos. Pero uno más, tenemos un vídeo más, y es que Silvia, los domingos de manta, peli y qué palomitas. Bien. ¿Puede salir algo mal? No, todo perfecto. ¿Un domingo de invierno como estos? Seguro que ha pasado algo. ¿Qué tal se te da hacer palomitas? A mí me encantan hacerlas. Además, ¿sí?, las hago al punto, ¿eh? No se me quema ni una. ¿En olla, microondas? Microondas. Microondas. Porque, menos mal, porque vamos a ver qué ha pasado a esta mujer cuando quería preparar esas palomitas para ver una película. Inició su cocina en toda una zona de peleas. Intentó hacer las palomitas de manera más tradicional, pero están más buenas, pero hay que tener cuidado, porque en este caso creo que no quedó ninguna para aprovechar durante la tarde con la película. Así que, de momento, nosotros vamos a ir tirando de microondas, que es lo que nos da seguridad de poder comerlas y disfrutarlas. Bueno, pues mil vídeos virales, que nos gusta esta sección. Manu, ¿alguno más o nos vamos a Fitur? Nos piden paso. Nos vamos a Fitur ya, ¿sí?, creo, sí. Venga, pues gracias, Manu, nos vamos a Fitur porque sigue nuestro compañero. Va a ser la última conexión que vamos a realizar. Sergio Ferris, desde el stand concreto de Sagunto. Sergio, adelante.
I continuem viatjant per la costa de la província de València. Ara anem al Camp de Morvedre, a Sagunt. Bueno, alcalde, què anem a presentar en Fitur durant aquestes jornades? En Fitur anem a parlar de seguretat. És un aspecte que per a la nostra ciutat ha sigut molt important. Ho va ser abans de que arribara la pandèmia. Vam ser designats com la platja més segura d'Espanya, precisament perquè incorporaven noves tecnologies per a garantir aquest aspecte tan essencial per a la ciutadania. I quan arriba la pandèmia continuarem innovant per a poder donar tota la informació a totes les persones que visiten el nostre municipi i així evitar qualsevol tipus de contagi. En aquesta línia hem estat treballant i aquesta línia hem de vendre perquè realment és un aspecte que ens fa únics i que, per tant, ens aconsegueix diferenciar-nos en turisme. Perquè Sagunt té de tot. Té patrimoni, té platja, té cultura i, sobretot, té interior i gastronomia. Què se podem anar més? Jo crec que tens tota la raó, té una oferta molt completa. Tenim tota aquesta part històrica lligada al nostre passat íber i romà. Tenim tota aquesta part industrial, que també afegeix el que ha sigut la revolució industrial per a Espanya. Tenim l'aspecte natural, de muntanya, de platja. Al fi, jo crec que n'hi ha tant Sagunt com nosaltres vulguem, no? Això permet que un mateix ciutadà, una mateixa persona, pugui conèixer diferents aspectes en diferents moments, segons l'oferta en la que estiga interessat. D'això parlem molt així. Este mateix matí hem estat en la xarxa de xueries, també destacant aquest aspecte únic que té la nostra ciutat. Som l'única ciutat de la Comunitat Valenciana que forma part de la xarxa de xueries i en aquest sentit costa, no?, poder parlar d'un aspecte únic, però jo crec que aquesta oferta, aquesta gran oferta que podem mostrar al món, forma part també de tota aquesta identitat que tenim com a ciutat i com a municipi. Una oferta turística que es pot viure durant 365 dies a l'any. Així és, perquè precisament el poder combinar aspectes culturals en aspectes naturals fa que en els diferents mesos de l'any sempre tinguem alguna cosa que oferir. Quan afegim a aquest mix les nostres tradicions tan arrelades, com són les falles, com són la Setmana Santa, com són les nostres festes patronals, al cap i a la fi el que tenim és una oferta al llarg de tot l'any que fa que encara cresca l'interès per al nostre municipi. Alcalde, moltíssimes gràcies. Esperem que la promoció de Sagunt a Fitur siga tot un èxit. Així és, això esperem nosaltres també. I nosaltres continuem parlant de turisme a Sagunt, perquè se pot entendre el turisme en aquest municipi? Se pot entendre el turisme en aquest municipi? Evidentment, si algo s'emportem en guany d'ací de Fitur és que Sagunt comença a rebre aquests fruits de treball d'anys enrere en diferents plans i diferents estratègies i es posiciona dins de les ciutats més importants de municipi turístic com a tal. Perquè li deia a l'alcalde que una oferta turística durant tot l'any. Així és, 365 dies on el turista que ve per a tot tipus de públic, és important també recalcar, pot experimentar qualsevol escapada en el temps, des de l'època íbera, l'època romana, medieval, inclús contemporània, en aquestes rutes d'urban art o el patrimoni industrial tan recent que tenim. I bueno, jo crec que pot gaudir d'una experiència meravellosa, junt amb la gastronomia, que vull recalcar també que tenim una estrella Michelin recentment en el restaurant Arrels. Perquè després també un aspecte important de Sagunt és la platja i la seguretat. Així és, nosaltres treballem en totes les banderes, les curses de qualitat, l'accessibilitat, hem sigut fa un parell d'anys la platja més segura de tota Espanya, també tenim el treball de l'accessibilitat en ThyssenKrupp i bueno, jo crec que també amb el dron d'intel·ligència artificial que controlava un poc el que era tots els ofegaments de dins de les platges, en una empresa innovadora del municipi que és General Drones i bueno, jo crec que Sagunt destaca per totes aquestes iniciatives punteres i innovadores que fan que la ciutat guanyi en qualitat i en el destí com a tal. Regidora, ja s'està treballant per a l'època d'estiu. Per supost, ja tenim en marxa totes les iniciatives que portem endavant aquest estiu i evidentment doncs, en Sagunt Escena, que és el nostre referent cultural dins del Teatre Romà. Bueno, pues en això, les platges, tota l'activitat cultural que es desenvolupa no sols en estiu, sinó durant tot l'any. I bueno, jo crec que és una ciutat a la qual convida tot el món a que vinga i gaudisca de cada racó que hi ha en ella. Així és, convidem així a visitar Sagunt perquè no té desperdici. És un municipi que té de tot. Moltíssimes gràcies, sí, així és. I nosaltres continuem descobrint més tresors, més ciutats, perquè Sagunt té de tot, té gastronomia, té interior, té platja, té indústria, té seguretat. I nosaltres continuem viatjant per la nostra província.
Bueno, pues vamos a devolver ya la conexión desde Madrid. Gracias, Sergio Ferris. José González, buen trabajo el que habéis realizado, sobre todo dándonos a conocer todos los encantos de la Comunidad Valenciana, que os esperamos por aquí, que cogéis el AVE en un ratito y aquí estamos. Minutos finales que dedicamos, como no, a alguna ruta porque estamos a jueves. Manu Seguín, ¿dónde me llevas este fin de semana? Pues sí, el fin de semana pasado fuimos hasta Chulilla. Este vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos hasta Chelva, que también tiene una ruta del agua preciosa y una zona de interior para descubrir. Y es que la ruta del agua de Chelva es uno de los itinerarios de senderismo preferidos en el interior de Valencia. Una travesía que inicia desde el centro del municipio chelvano y que traza un sendero que transcurre junto al río Tuéjar. Durante esta excursión se pueden ver bonitos paisajes e incluye una zona de baño para la estación veraniega. Además, está catalogada como una ruta bastante fácil, por lo que es ideal para realizarla con niños. Para los más expertos, se puede enlazar este camino sencillo junto con la cercana ruta del acueducto de Peña Cortada. La Plaza Mayor de Chelva es el punto de partida. Siguiendo las indicaciones, al más puro estilo Camino de Santiago, se pasa por el barrio árabe, una barriada que conserva sus estrechos callejones y la pintura original blanquiazul de las casas. Además, la playeta es una zona de baño ideal para las altas temperaturas y también, ¿por qué no?, para hacer un picnic. La Casa de la Luz, una antigua central eléctrica que nos encontraremos por el paseo, actualmente se encuentra en ruinas, pero desde ella podemos disfrutar unas impresionantes vistas de Chelta. Así, esta ruta de senderismo fácil e ideal para realizar en familia tiene una duración de 3 horas aproximadamente. El viaje en coche desde Valencia es de menos de 1 hora, así que a 70 kilómetros de la ciudad podemos disfrutar de un paseo para toda la familia. Gracias, Manu Seguín. Allí nos iremos el fin de semana. Cuídate, nos vemos el martes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros terminamos así. Gracias por estar ahí. Hoy el turismo ha sido durante toda la semana nuestro principal objetivo con motivo de Fitur. Un turismo que es seguro en estos tiempos de COVID. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Les dejamos con esas imágenes de esa propuesta que nos han hecho de Chelva. Nos vemos el martes. Buenas tardes.